Buenas noches a todos. Eh, le damos la bienvenida al último webinar de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y su grupo GECOL durante el año 2021 y esperamos que nos sigan acompañando en estos eventos webinar y casos difíciles en 2022. En el día de hoy vamos a hablar del tema enfermedad inflamatoria intestinal en el adulto mayor, que tiene unas características bastante especiales, como va a comentar posteriormente nuestro, con nuestro conferencista. Y esperamos eh, verlos también en el evento del Grupo GECOL que se, y la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que se va a desarrollar próximamente en Cartagena el 19 y 20 de noviembre de este año y va a ser en forma presencial. Eh, no sin más, le doy la bienvenida a nuestro moderador de esta noche, el doctor Enrique Ponce de León. Por todos ustedes conocido, el doctor Enrique Ponce de León, profesor de medicina eh, de la Universidad de Rosario y del Hospital Universitario de la Cardio Infantil. Quién va a presentar posteriormente a, a nuestro gran amigo, gran maestro, gran profesor, el doctor William Otero, eh, que nos va a cerrar con broche de oro esta serie de webinar durante este año 2021. Adelante, Enrique, por favor y muchas gracias por participar. Buenas noches a todos, Fabián. Muchas gracias por la presentación. Pues es un placer estar nuevamente con William quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, es el coordinador de la unidad de gastroenterología del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido profesor nuestro de todos los que estamos aquí, yo creo. Entonces, bienvenido, William. En el tema de hoy es enfermedad inflamatoria intestinal en, los, en las personas mayores. Lo hemos dicho de diferentes formas, pero llamémoslo en las personas mayores. Eh, mil gracias Enrique, mil gracias Fabián. Para mí es un placer y es un honor participar hoy en este evento y quiero agradecerles nuevamente que me hayan invitado. Creo que hoy día la Asociación Colombiana de Gastroenterología y GECOL tiene un posicionamiento nacional e internacional impresionante. Fabián Julio es un líder nacional e internacional que nos enseña todos los días permanentemente. Y Enrique Ponce, gran amigo que quiero y respeto mucho, también ha contribuido a la formación de personas en esta entidad. Para mí es un privilegio participar esta noche con ustedes y me siento muy complacido. Enfermedad inflamatoria intestinal en el adulto mayor es la presentación que haré esta noche. En el mundo, en, en Europa y Estados Unidos, hay aproximadamente en cada uno de ellos un millón de personas con enfermedad inflamatoria intestinal. En Colombia, un importantísimo trabajo del doctor Fabián Juliado, recientemente publicado, se encontraron 2.290 casos. Y es importante destacar que en esta serie, la más actual de Colombia y la más completa, en la cual se evaluaron 2.290 pacientes con una edad promedio para colitis ulcerativa de 43 años y Crohn 46, mostró que la colitis ulcerativa es casi cuatro veces más frecuente que la enfermedad de Crohn. Esto tiene un gran impacto para los médicos y es que es posible que en el futuro y desde hoy en día la gente tenga mejor entrenamiento en la colitis ulcerativa. Y en esta conferencia con base en lo anterior se va a enfatizar sobremanera en la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa tiene dos picos de incidencia. El primero entre 30 y 40 años y el segundo en 60 a 70 años. Se ha encontrado en diferentes estudios poblacionales que consistentemente disminuye después de los 60 años. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que 10 a 30% de las personas con esta entidad se diagnostican a los 60 años o más. Y el 10% de las personas que padecen esta patología tienen más de 80 años. Hay que aclarar algo que es supremamente clave, y es que una persona de 70 años con colitis ulcerativa puede representar la evolución de una enfermedad adquirida en la época más joven. Pero aquí en esta conferencia se va a profundizar en la enfermedad inflamatoria intestinal que ha comenzado tardíamente. No es la que ha evolucionado en un paciente que ha cumplido años con la enfermedad. Se estima que en las próximas décadas, y esto es una, un mensaje contundente, 30% de la gente con colitis ulcerativa tendrá, más, tendrá un adulto mayor. En el 2021, la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que representa la enfermedad inflamatoria intestinal, tienen unos conceptos clásicos y vigentes. Son incurables, son poligénicas, complejas, crónicas y recurrentes. Y en su aparición participan de manera simultánea el genoma, el inmunoma, el esposoma, exposiciones a mil situaciones, mil circunstancias y el esposoma interno, que es el microbioma del individuo. En el paciente adulto mayor participa el medio ambiente, la genética, la microbiota y la autoinmunidad. Al respecto, hay que aclarar unos conceptos que tradicionalmente se ventilan, pero no se enfatizan. La genética está clarísimo que tiene una cantidad de representantes ahí. Ni la colitis ulcerativa ni la enfermedad de Crohn son autoinmunes, no están clasificadas como autoinmunes, sino como autoinflamatorias. Y en el adulto mayor tiene una importancia suprema la microbiota intestinal. Se ha encontrado que estos individuos en su microbiota tienen Siete veces más entero bacterias que ha aumentado siete veces con respecto a otras edades. Y el lactobacilo, una bacteria antiinflamatoria, ha disminuido 26 veces. Y la historia familiar es muy poco importante en el paciente viejo que tenga colitis ulcerativa o enfermedad inflamatoria intestinal. 7% es el riesgo atribuible en enfermedad de Crohn de la parte familiar versus 14% en el no viejo, en la colita ulcerativa, 3%, versus 7%. Cuando un paciente adulto es atendido en cualquier entidad clínica, hay que aclarar perfectamente lo siguiente, que un niño, por ejemplo, no es un adulto pequeño, un adulto pequeño es un enano, y yo, un paciente que tenga más de 60 años, 60 años o más, es un adulto mayor en Colombia. A nivel mundial se considera que es adulto mayor 65 años en adelante. Y Japón recientemente ha elevado la edad para considerar una persona adulta mayor en Japón. La sobrevida ya es impresionante: más de 80 años en hombres y más de 87 en mujeres. Este individuo adulto mayor, que en esta conferencia se puede llamar viejo, anciano, etcétera eh, da lo mismo no, no tiene problemas es una nueva biología es totalmente distinto a las otros grupos etarios y esto significa que en su manejo debe participar de manera activa fuertemente un geriatra son especialistas encargados de entender esta biología yo estoy muy agradecido con mi grupo de geriatría de la universidad nacional de colombia y creo que tenemos en nuestro grupo uno de los mejores de américa latina Doctor Jorge López, y de igual manera que le agradezco a él, le agradezco a los residentes de geriatría que rotan con nosotros por las infinitas enseñanzas sobre cómo abordar los pacientes en este grupo etario. Hay múltiples publicaciones específicamente dedicadas al adulto mayor, porque el mundo ha comenzado a entender muy recientemente que la enfermedad inflamatoria en ello es totalmente distinta a la clásicamente conocida en los otros grupos etarios. El diagnóstico en el adulto mayor con colitis ulcerativa es desafiante. Y es desafiante porque hay múltiples patologías que la simulan. Colitis infecciosas, colitis isquémica, colitis por medicamentos, infección por clostridio por difíciles, citomegalovirus, segmentaria. Y se ha encontrado que 60% de los pacientes adultos mayores con colitis ulcerativa tienen un diagnóstico erróneo que demora seis años en aclararse, versus dos años en la gente de otras edades. Es por este gran diagnóstico diferencial. En el libro que publica, que edita el doctor Fabián Juliao, presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y del grupo GECOL, tenemos esta tabla y brevemente es para enfatizar que hay unas claves para el diagnóstico en la colitis infecciosa, por ejemplo, viajes recientes, uso de antibióticos recientes. En la colitis isquémica habrá que pensar en diar cuando hay diarrea sanguinolenta súbita y el paciente tenga patología cardiovascular, dilipidemia, diabetes. Colitis microscópica, el, el colon es totalmente sano, pero en la biopsia se pueden encontrar alteraciones. La colopatía, proctopatía o colitis por radioterapia, pues, estará el antecedente. Mucha gente tiene úlcera rectal solitaria. Nosotros hemos tenido a esos pacientes también. Hay un sangrado rectal con tenesmo, y se encuentra que hay estreñimiento crónico y se puede encontrar la patología. El cáncer corrental, por supuesto, colitis por AINES. recientemente la colitis asociada al checkpoint inhibidor, que da una colitis autoinmune impresionante. Hay que pensarla hoy día, con estos nuevos medicamentos que, entre otras cosas, habilitaron un premio Nobel recientemente. La enfermedad diverticular también puede producir lo que se llama la colitis segmentaria. Cuando hay una colitis segmentaria, el clínico está hablando es que hay unos divertículos y entre la mucosa, la mucosa que está entre divertículos y divertículos, hay esta inflamación. Colitis segmentaria no es que haya un segmento enfermo, es la que acompaña a los divertículos y puede colitis segmentaria, colitis ulcerativa like, segmentaria enfermedad de Crohn like y hay varios grados de severidad y muchos pacientes con estos divertículos pueden tener esta patología. En una serie pequeña en nuestro grupo. Publicamos hace algún tiempo que de 49 pacientes la colitis ulcerativa en los pacientes adultos mayores era la tercera causa de colitis, precedida por la isquémica y la infecciosa. El grupo de expertos de la AGA, encargado recientemente de poner una apuesta, de hacer una apuesta al día sobre el manejo y diagnóstico de la colitis de la inflamatoria en el anciano, ha hecho este cuadro que me aparece absolutamente pertinente en la noche de hoy. Un paciente adulto mayor con síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria caracterizados por diarrea crónica, sagrado rectal, pérdida de peso, dolor abdominal. Si hay una baja sospecha para IBD y una alta sospecha para otras causas alternativas como las mostradas, habrá que evaluarlas y se recomienda pedir calprotectina fecal o lactoferrina. Y si están elevadas, por supuesto que se descartarían esas patologías que están ahí con unos puntos de corte importantes ahí. Quiero enfatizar es que independientemente de las sospechas todos irán finalmente a una colonoscopia con biopsias, la cual permitirá establecer el diagnóstico de estas entidades. Es de perogrullo decir que la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene un gol estándar, es la combinación simultánea de la clínica, hallazgos endoscópicos, la biopsia, etcétera. Y la colitis en el anciano tiene unas características. Es menos extensa comparada con los que tienen otro, otras edades, mayor riesgo de colectomía, mayor riesgo de hospitalizaciones y mayor mortalidad. Tienen mayor mortalidad por cualquier causa. Menos manifestaciones extraintestinales, 3%, versus 27 a 60% en, la, en las personas más jóvenes. Y algo importantísimo es que esta, estos pacientes... Tienen comorbilidades, polifarmacia y esto puede contribuir a los efectos adversos de múltiples medicamentos. Brevemente, la enfermedad de Crohn en la gente vieja comparada con los más jóvenes tienen menos sangrado, El, en la enfermedad de Crohn es menos penetrante y menos estenosante, menos ma intestinal manifestación, cáncer más frecuente, la colitis ulcerativa. Más, frecu más frecuentemente está del lado izquierdo. Es más frecuentemente localizada, menos frecuentemente avanza proximalmente. Hay menos diarrea, menos recaídas, menos este intestinal de manifestación y el cáncer también es más frecuente. Hay unas características entonces en estos pacientes adultos mayores que aquí los traigo para enfatizarlos. Es estable, no avanza proximalmente. La inmunosenesencia de estos individuos, que hoy día es un concepto que tiene una gran profundidad, implica disminución de la inmunidad innata y adquirida, y esto los hace vulnerables a que aparezca la enfermedad, pero al mismo tiempo que no tenga, no sea tan conspicua, tan intensa como en otras personas. La. Historia natural ya mencionada, el microbioma que está alterado y la cirugía que se ha considerado clásicamente que ha sido más frecuente. Hay controversia, pero uno puede decir en este instante que, no obstante que estos expertos recientemente han dicho que es similar, estudios comparativos demuestran que puede ser realmente más frecuente. El tratamiento clásico para la colitis ulcerativa sigue esta pirámide terapéutica en términos generales. La piedra angular del manejo de la colitis ulcerativa a cualquier edad es el 5ASA y casi 90% de los pacientes con colitis ulcerativa debutan con una colitis leve a moderada y el 5ASA oral combinado con una forma tópica es capaz de mejorar dos terceras partes no solamente clínicamente sino cicatrización de la mucosa. Si el individuo no mejora aquí se puede utilizar Budesonide, pero en esta forma farmacológica, el MMX, que en Colombia existe aquí. El que no mejora, se asciende la pirámide en términos generales hasta llegar a terapias avanzadas, como antitnf, este producto farmacológico no biológico, tofacitinib, vedolizumab, etc. Y experimentalmente, en casos severos, se puede intentar un trasplante fecal si hay un ensayo clínico que lo podría incluir o un paciente que no haya alternativa se podría intentar de manera experimental. La cirugía finalmente puede ser utilizada por intratabilidad médica o por un curso fulminante o porque haya un cáncer o una displasia multifocal. En el anciano la cosa es totalmente distinta porque este es el foco más importante a tener en cuenta. El tratamiento del paciente adulto mayor está insuficientemente estudiado. No hay ningún estudio clínico en el mundo hecho en ancianos. Ninguno. Era prospectiva. Y lo que se ha hecho clásicamente es extrapolar los principios básicos del manejo de otras edades a este grupo de personas. Sin embargo, estas personas tienen aumento de la grasa corporal, cambio de la función hepática, disminución de la masa muscular, menor filtración glomerular, disminución del agua total, hipoproteinemia y esto implica que la farmacocinética, farmacodinámica y metabolismo de medicamentos es totalmente distinto. Y cuando se profundiza más en el concepto del tratamiento, muchos pacientes adultos mayores tienen malnutrición por mala absorción, baja ingesta, pérdida de nutrientes, un deterioro cognitivo en la medida en que se avancen los años, todos los órganos comienzan a desfallecer. Quiere el individuo o no lo quiera, es inexorable. La polifarmacia, más de cinco medicamentos, lo tiene mínimo el 50%. Y hasta el 90% de pacientes en algunas poblaciones tienen más de cinco medicamentos. Y esto implica interacciones farmacológicas y, por supuesto, falta de adherencia. Y falta de representación clínica en los ensayos aleatorizados. No hay adultos mayores. Es más, son excluidos de esos ensayos clínicos. Y algo importante es que la fragilidad del individuo, que implica baja actividad física, pérdida de peso y debilidad, recientemente ha sido enfatizada e incorporada de manera impresionante en estos estudios. La fragilidad significa... Es un estado de vulnerabilidad aumentada, declinación funcional y es la medida más importante que predice el desenlace. Desafortunadamente ha sido rutinariamente descuidada. Este estudio, creo que es, eh, no encontré otro, creo que es el primer estudio prospectivo publicado en estos días, en el cual se analizan cinco dominios funcionales. Estas. Estos formularios, estos scores, lo maneja solamente el geriatra. Brevemente, la polifarmacia, malnutrición, con esta forma de evaluarlo, actividades de la vida diaria, con este instrumento que se evalúa, el índice de independencia de Katz y el índice más frecuentemente utilizado de Charlson. Esto lo maneja perfectamente el geriatra. Y por eso creo que en estos pacientes es imprescindible. Creo que es el mensaje más fuerte de mi presentación, de siempre participar un geriatra en estos individuos. Este estudio mostró lo siguiente: en la medida en que hay estos cinco dominios analizados, en la medida en que hay más dominios alterados, la actividad clínica de la entidad es mayor. A mayor cantidad de fragilidad de los diferentes dominios que se miden, hay mayor actividad clínica. Y algo muy importante, a mayor cantidad de dominios alterados, baja notablemente la calidad de vida. Aquí se ve como severo déficit. Hay una pobre calidad de vida. Pero este estudio, también publicado recientemente, el doctor Zamborn eh, ha participado en él, ha mostrado algo muy importante. Los pacientes que tienen esa fragilidad demostrada por estos índices, tienen una readmisión 21% por encima de quien no está frágil del que está indemne, intacto. Mortalidad 57% por encima. Severa IBD, oh, severa hospitalización, hospitalización por severa IBD 22%. El mensaje aquí es contundente. Estos pacientes tienen una biología que debe ser totalmente conocida. Entonces, el tratamiento en estos individuos debe partir de la premisa de que no hay estudios específicos en ellos. Están subrepresentados en los ensayos clínicos y las recomendaciones inferidas de no ancianos hace que en ellos muchas veces se cometan errores y el paciente se complique el tratamiento debe ser individualizado la polifarmacia facilita o permite predisponer a las interacciones medicamentosas y las comorbilidades deben ser evaluadas como por ejemplo con el índice de Calzón. este índice se puede encontrar en la red mide cómo interactúa unas patologías y la mortalidad a 10 años. Conceptos claves que me parece a mí que deben ser tenidos en cuenta en los pacientes adultos mayores y quiero compartir así de manera enfática son estos. Es un concepto mío personal, pero recientemente he encontrado alguna biografía que lo apoya como esta que está aquí. Hay que privilegiar la remisión de síntomas sobre la remisión profunda. Evitar combos de inmunosupresores más biológicos. Los predispone a infecciones, a empezar con dosis bajas e ir muy lentamente en el manejo. Es desafiante transferir resultados de ensayos clínicos de una población con edad menor. Las consultas presenciales deben ser la puesta al día y una recomendación importante porque personalmente lo vivo, debe haber un familiar que escuche las recomendaciones. La vacunación actualizada para el pesoster debe estar. Siempre tienen en cuenta porque tienen riesgo cinco a dos veces de padecer esta enfermedad. Cuando hay inmunosupresión, por supuesto, no vacunas vivas y el herpesóster con la vacuna recombinante que se utiliza. Hay múltiples guías sobre cómo vacunar al adulto mayor. El médico interesado puede consultarlas para que un paciente específico las actualice. Y los medicamentos para estos individuos. Tienen varias connotaciones. La primera es que la piedra angular es el 5-ASA, oral y tópico. En estos individuos hay menor filtración glomerular. Entonces, en ellos habrá que estar muy atentos a estar vigilando la función renal. Como hay incontinencia, más frecuentemente en ellos tener en cuenta los medicamentos tópicos. Entonces, hará preferir la espuma, el enema, etc. Y hay que tener en cuenta que el 5-ASA interactúa con las tiopurinas. La, el 5-ASA bloquea la metiltransferasa, la tiopurina metiltransferasa, y el 5-ASA eleva niveles de tioguanina, y puede ser tóxica en estos individuos. Las tiopurina por supuesto, tienen mayor toxicidad hematológica en ellos, mayor incidencia de linfoma con un riesgo relativo de 15, mayor cáncer de piel no melanoma. Esto tiene un mensaje, está, tiene que estar protegida del sol, Interactúa con warfarina, con Aines y desde la enzima convertidora. Los antitnf in inducen mayor infección, falla cardíaca, por la menor eliminación y por supuesto no vacunas vivas cuando hay antitnf. Los esteroides afortunadamente ya están aprobados. En el adulto mayor sí que es una catástrofe. Exacerban la osteoporosis ya presente por la enfermedad, ya presente por los años, mayor fractura, más problemas cognitivos más problemas psiquiátricos en ellos, más empeoramiento de glaucoma o precipitación de los mismos, las cataratas se empeoran, las infecciones, por supuesto, y los medicamentos como el tofacitinib, ustekinumab y vedolucimab hay que decir que con estos medicamentos hay muy poca experiencia en adultos mayores, son datos limitados. De tofacitinib vienen fundamentalmente reumatología, mayor riesgo de herpes óster. Por 100 pacientes al año, por ejemplo, 5.5 con 10 miligramos, 3.1 .1 con 5 miligramos versus 0 con placebo. Afortunadamente, el pesoster que dan estos pacientes es leve y más del 90% solo, solo alteran una metámera. Mayor riesgo a trombosis venosa y trombolismo pulmonar con 10 miligramos y, por supuesto, mayor riesgo todavía, si existen otros factores de riesgo como tabaquismo, diabetes, enfermedad coronaria, que frecuentemente está presente. Ustequinumab, pues es favorable usarlo, teóricamente por menor riesgo de infecciones, y el vedolizumab pues, se ha considerado, creo que hasta hace poco, que los datos son limitados. El vedolizumab, sin embargo, por todo lo que saben ustedes, tiene un uso más favorable. El riesgo de infecciones porque es un medicamento que actúa localmente en el sistema inmunológico del aparato gastrointestinal. Este es un estudio recientemente publicado y yo celebro que han empezado a aparecer los estudios que evalúan específicamente el comportamiento, en este caso, de este medicamento en pacientes adultos mayores. Es una corte retrospectiva, no hay trabajos prospectivos todavía, pero voy a enfatizar que este estudio con más de 500 pacientes, que había enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa de manera casi similar, comparado el vedolizumab entre jóvenes y adultos mayores fue similar. Entonces, el primer comentario que voy a hacer aquí es que el vedolizumab tiene eficacia similar en jóvenes y viejos, y no hay forma de que si hay un ensayo clínico controlado se pueda hacer, porque metodológicamente no sería posible, pero se puede hacer este tipo de comparaciones. También quiero destacar que el Bedolizumab está asociado con más bajo riesgo de infecciones serias que los anti-TNF en adultos mayores. Este trabajo también ha demostrado recientemente que comparado anti-TNF con Bedolizumab y específicamente en la hospitalización del paciente adulto mayor secundario de infección es menor con Bedolizumab. La efectividad fue similar de ambos medicamentos y el riesgo de hospitalización con bedurizumab es menor, se evita 53% de hospitalizaciones por infecciones en estos pacientes. Recientemente en la DDW este año se ha mostrado como bedurizumab versus 5ASA versus esteroides y específicamente evaluando incidencia de infecciones y malignidad. Lo que está en azul muestra que infección leve en vedolizumab con cinco es similar. En cambio, esteroides tiene mayor riesgo, estadísticamente significativo. Infección severa lo mismo. Malignidad es más alta aquí con los esteroides. Conclusión a estas alturas, vedolizumab tiene menos efectos adversos. Entonces, en el paciente adulto mayor con actividad inflamatoria intestinal, la inducción de la entidad en la inducción de la entidad, debería hacerse con cinco asas, pero cuando se necesite esteroides, la sonida debe primar sobre la prednisolona. Hoy día ya hay presentaciones MMX que actúan en el colon. Los antitnf serían pacientes seleccionados. Quiero enfatizar aquí ahorita que todo el mundo tiene miedo al antitnf en pacientes adultos mayores serían pacientes con patología severa y que habrá que seleccionarlos. El vedolizumab puede ser favorable, menos riesgo de infecciones, menos complicaciones, el ustekinumab es lo mismo, menos experiencia y el tofacitinib no hay experiencia realmente en enfermedad inflamatoria y se extrapolan los datos de reumatología. Y el em mantenimiento es prácticamente lo mismo, enfatizando que el antiTNF habrá Nuevamente, que seleccionar el paciente. A estas alturas, yo he dicho varias veces que el antitNF es peligroso y es complicado, pero este es el primer estudio que se ha publicado específicamente de cómo se evalúa si realmente es cierto, si la seguridad y la eficacia del antitNF en los pacientes viejos con colitis ulcerativa es cierto. Este es un análisis agrupado o combinado de ensayos clínicos de pacientes con colitis ulcerativa moderada a severa. Y se analizaron efectos adversos. Efectos adversos serios eran muerte, un evento que amenace la vida, hospitalización o significativa incapacidad. Y este estudio ha mostrado esto, que un efecto adverso serio fue más frecuente en el paciente viejo con antitnf comparado con gente joven con antitnf. Esta Azul oscuro, azul clarito, este es menor. Y también se encontró que hospitalización en el viejo que tiene antitnf es mayor la hospitalización que en el joven con antitnf. Infección severa, infección no severa, no hubo diferencia significativa. Pero quiero que ustedes me acompañen en este instante a mirar esta otra variable. Y es que el paciente viejo que recibe placebo tiene... De entrada, un riesgo autónomo por estar viejo de efectos adversos serios y no se modifica con el anti tnf Si se compara el paciente viejo con placebo versus el joven que tiene placebo, el viejo con placebo y el joven con placebo, este tiene ya un. Una, está proclive a efectos adversos serios. Lo mismo para hospitalización. Se ve cómo entonces el paciente adulto mayor per se ya tiene riesgo cuando entra al estudio con anti -TNF. Yo creo que lo importante de este trabajo que acabo de mostrar aquí es esto. Que el anti contrario a lo que se pensaba en la última década, de que el anti-TNF era diferente su eficacia en ancianos y no ancianos, aquí se ve que es similar. Aquí se ve que es igual. El mantenimiento es igual. Esto pasa por el 1. Pero los ancianos tienen mayor riesgo de efectos adversos, severos. Y no se aumenta con el antitnf. Y esto controvierte el concepto clásico de mayor riesgo con antitnf en pacientes adultos mayores. Creo yo que en la práctica diaria esto tendrá una implicación. Se requerirán más estudios. Pero ya estas investigaciones específicas en este grupo etario ha arrojado resultados Específicos para ellos. Con respecto al COVID, se ha publicado recientemente que más frecuentemente los síntomas de la enfermedad de inflamatoria se presentan después del COVID, pero en el seguimiento a largo plazo, después de seis meses, como también la diversidad, la alteración del microbioma, con el tiempo no perdura. En otras palabras, después de seis meses hasta ahora, no hay un impacto duradero en la sintomatología del individuo con una alteración, con una respuesta a la alteración de la microbiota y tampoco hay alteración de la microbiota. Todo el mundo sabe, y estamos de acuerdo, de que el COVID apenas se está escribiendo. Pero mucha gente que tiene enfermedad inflamatoria queda con patología gastrointestinal después del COVID. Hasta donde este estudio se realizó seis meses después, no hubo impacto en estos pacientes después del COVID en su sintomatología. Los mensajes para la casa que quiero de mi conferencia hoy son estos. El adulto mayor tiene otra biología. Ellos no están incluidos en los ensayos clínicos. Los índices de fragilidad impactan la evolución y el tratamiento. Y creo yo que a partir de que uno ve a un paciente adulto mayor con esta enfermedad, es necesario vincular a un geriatra para que ayude al manejo de los mismos. Los ancianos con grita ulcerativa tienen más, cole, más colectomía y más mortalidad. Hay mayor impacto en ellos por la polifarmacia y las comorbilidades y debe preferirse siempre terapias sin impacto sistémico y específicamente debe preferirse el 5-ASA, Budesonida y Bedolizumab. Yo quiero hacer un homenaje a los geriatras en este momento porque estoy seguro que esto que dice la familia Simpson es verdad. Hoy día los pacientes adultos mayores, y yo he tenido la experiencia con los magníficos geriatras de mi universidad, están absolutamente felices cuando el geriatra los atiende. Entonces yo creo que el paciente adulto mayor con enfermedad de inflamatoria debe estar reclamando hoy día geriatra, geriatra, geriatra. Queridos colegas, muchas gracias, muy amables. William, muchísimas gracias. Eh, la charla excelente. Como hablamos previamente, parece que fuera lo mismo, pero eh, realmente en nada se parece la enfermedad inflamatoria en el resto de los pacientes y en los pacientes adultos. Ya hay preguntas. La primera pregunta de Fabián Puentes dice que ¿qué recomendaría para el cribado del de cáncer colorectal en los pacientes ancianos con enfermedad inflamatoria intestinal? La enfermedad inflamatoria intestinal, gracias por la pregunta, doctor Puente, me parece muy bonita. Eh, la gente que tiene enfermedad de inflamatoria de más de 8 años, ahí aumenta el riesgo del cáncer de colon, más en colitis ulcerativa que enfermedad de Crohn. Habrá que individualizar el individuo porque los pacientes han encontrado que la colonoscopia en la gente adulta mayor más frecuentemente tiene complicaciones, pero está previsto que ellos también participan de la vigilancia eh, de buscar un cáncer temprano en ellos, de tal suerte que estamos totalmente de acuerdo. No es, no es una tamización, no es un cribado, porque el cribado sería un paciente asintomático con un riesgo promedio. Es una vigilancia en un paciente con riesgo de cáncer. Se, se mantiene la misma premisa de seguirlo vigilando a largo plazo. Dependerá de la edad del individuo, pero está, es una recomendación que existe todavía. William así como tú hablabas que en la colitis aunque ellos la tienen más izquierda y a veces estamos con la idea de dar terapia tópica pero entonces el enema no lo pueden contener porque ya hay algún problema de incontinencia a veces más en las mujeres eh, hay también o se ha visto también que después de cirugías y, y tratar de hacer bolsas eh, ileales en estos pacientes a veces termina siendo una solución probablemente peor que hacer una eh, ostomía definitiva ¿Qué, qué idea tienes tú qué opinión tienes tú sobre esto eh, totalmente de acuerdo Enrique así como tú dices es los pacientes que van a ser sometidos a cirugía eh, por intratabilidad es absolutamente es hora que mirar con mucha calma diferente es un cáncer o una displasia pero tú tienes toda la razón eh, el índice de fragilidad hay que estar ahí pendiente permanentemente para una pro-rehabilitación de esos pacientes. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo, la cirugía es más complicada en ellos, más complicaciones, etc. Pero voy a retomar lo que dijiste al comienzo de la incontinencia fecal. Creo que en estos pacientes, en vez de utilizar enema, sería utilizar espuma. Es más adherente, menos volumen, etc. Y por supuesto, la terapia tópica con oral es mejor. Habrá que ingeniársela uno, cómo utiliza la espuma, si hay incontinencia fecal, etc. Sí. Eh, otra cosa que te quería preguntar, eh, tú dijiste claramente, no, no sé si para todos fue como igual de claro como yo lo entendí, que en estos pacientes, digamos, si uno usa antitenef y tienen la indicación, tienen muy buen efecto. Pero ya cuando uno lo, con, lo combina con los inmunomoduladores, específicamente con la satioprina y, peor, y más cuando son hombres mayores de 65, ahí la cosa se empieza a complicar. Entonces, probablemente, como eh, no, no sé si quedó claro, pero fue lo que yo entendí del mensaje que tú querías dar, probablemente en ellos sería mejor dar solamente el antitNF y no dar terapia combinada específicamente con la satioprina y peor por largos tiempos, porque nosotros vemos. Los que vemos este tipo de pacientes que llevan azatioprina 8 años, 10 años, 12 años, y sabemos que la toxicidad se asocia es, pues, inicialmente a la parte idiosincrática y, y a su problema de la enzima, pero también al uso continuo y prolongado del antitnf. ¿Sí, sí, 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 es así como tú lo querías expresar. Totalmente de acuerdo, Enrique, así es. En estos pacientes adultos mayores, qué bueno sería utilizar, de, si, se, si se decide. Por alguna circunstancia utilizar como mantenimiento la azatioprina o la cimercaptopurina sería muy importante hacer los niveles de tiopurina metiltransferasa. Aquí sí que está indicado en estos individuos hacer eso, pero estoy de acuerdo, Enrique, es así. Habrá que utilizar el antitenef solo y mirar qué se hace en estos individuos. Fabián tenía una pregunta. Hola, Willy. No, no, excelente. La verdad, aprendí mucho de tu conferencia. O sea, bien interesante. Como decía Enrique, ¿no? Este es otro cuento, es, es otra forma de pensar. No es lo mismo adultos que, que, que ancianos. Eh, saludos, doctor López. Fue profesor mío de medicina interna. Excelente profesor. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo en tener siempre un geriatra al lado, ¿no? Hay muchos conceptos que uno no maneja o cree que maneja y no, no necesariamente es lo que, lo que el geriatra recomienda, ¿no? Eh, lo primero, pues muy de acuerdo contigo, William, mira que eh, casi todos los estudios eh, de, pivotales de, de todo esto biológico y todo excluyen a los, a los adultos mayores, ¿no? Los excluyen este, por encima de tantos años, no los puedes incluir en el estudio y eso pues, hace de que la evidencia que, que se tiene para otro tipo de población no, no se puede extrapolar así directamente a, a, a los pacientes de, de adulto mayor. Eh, mi pregunta es: considera William, tú que has participado en las guías que hemos hecho de colitis y de Crohn y todo, de que debemos tener o cambiar los algoritmos de pronto de manejo para la población adulto mayor en estos casos? Bueno, eh, gracias por la pregunta, Fabián. Excelente la pregunta. Esta noche te iba a proponer que hagamos la guía de manejo para el paciente adulto mayor. Que, que hagamos una guía específica para adulto mayor, tal cual, específica. Es, lo que hemos hecho es para pacientes no viejos el viejo es otra cosa, y de, tenemos geriatras ahí, y mirar la polifarmacia cómo influye, etcétera, y hagamos un algoritmo diferente para ellos. Excelente la pregunta, gracias. Y, gracias y pregunta. te gustaría de pronto pues, en, en lo que mencionas, de pronto le, le darías prioridad de pronto como primera línea a un paciente de severo, moderado, de pronto más vedolizumab o usted que los antitnf según la conferencia, que los datos que mostraste, William, de pronto. Totalmente de acuerdo, Fabián, creo que BEDO, ya tiene evidencia ahorita reciente, Específicamente en adultos mayores y comparado con la gente joven. Y comparado a efectos adversos. De tal suerte que el Bédolizumab, creo que es la molécula de elección para escalar como una terapia avanzada después del 5-ASA. Creo que sería esa la que habría que utilizar. ¿Y hay que, que decimos, poner un, hay que que poner un capítulo doy. ahí, Fabián, de, de lo que dijo eh, William, que me pareció eh, espectacular y es una palabra que nosotros no usamos y algunos no conocíamos de pronto de la inmunosenescencia, hay que ponerle un capítulo ahí a, a, a esas guías y tenemos que tener ayuda en ese capítulo porque hay muchas cosas como él le dijo que la inmunidad adquirida y la inmunidad innata las dos están disminuidas y la capacidad de los macrófagos y de los neutrófilos de fagocitar también disminuidas en los mayores entonces ahí hay un mundo de cosas que no que no sabemos y otra cosa, entonces ese capítulo va, y la inmunosenesencia es una palabra que la metemos ahorita en, en nuestro vocabulario, digamos, para este tipo de pacientes. Y lo otro que dijo William, que me pareció importantísimo, es que con ellos hay que ir despacio. Entonces, ese afán nuestro de que no, que hay que ponerle dos y medio miligramos por kilo de azatioprina, no va con ellos. Probablemente, como él lo dijo, hay que empezar espacio y probablemente con una tabletica de 50 miligramos y irlo viendo poco a poco, yo se lo entendí que él no lo quiso transmitir claramente. Yo tenía un, un tío mío que vivió 95 años y decía, mire, a esta edad, mi hijo, uno le toca caminar despacio, comer poquito, dormir solito y yo creo que tomarse su droga hasta así poquito a poquito también había que decirle, como decía mi tío Hernán, entonces hay, hay que meterlo ahí. Así es, de acuerdo. Y el otro concepto que lo que comentabas, Enrique, de, de, de preferir monoterapia que terapia combo, ¿no? Siempre, según lo que le entendí también a William, ¿no? O sea, se potencia mayor riesgo de linfoma, sobre todo en mayor de 65 años, es súper clave eso también, ¿no? Aunque disminuye un poco de eficacia, pues, por ejemplo, sobre todo con inflicimab, eh, terapia combinada, pues es más riesgosa, ¿no? En pacientes de, de esta edad, ¿no? Bien interesante, William, ¿no? Te felicito, excelente. Me encantó, me encantó la conferencia. Viviana no vino, porque Viviana siempre nos pregunta, no sé, dónde está. <laughs> eh, como tiene menos manifestaciones extraintestinales, se quedó Calma, <laughs> yo, yo creo ahí. Pero, bueno. ¿Sabes? Una cosa que me apareció, y me acordé de un caso que tuvimos, Willy, cuando tú dijiste, en, en el diagnóstico diferencial, una señora mayor eh, que tenía un diagnóstico que se suponía de un cron estenosante del colon izquierdo cerca al al ángulo esplénico y se operó porque hizo un, un obstrucción aguda, ¿sí? Y venía con el diagnóstico del Crohn y que el Crohn y que, no, no, que y resulta que en la patología lo que salió fue una colitis isquémica segmentaria. Entonces me acordaba mucho cuando tú insististe al principio en esto, entonces a veces es un linfoma, a veces es una colitis segmentaria, a veces es una colitis diverticular como tú decías, y en ello sí que es importante, porque uno nunca piensa eso en las personas jóvenes, nos queda más fácil, ¿no? Si llega un muchacho de 17 ¿Sí? años pues con una colitis, pues uno piensa eh, en menos cosas, colitis infecciosa o colitis, pero no sé si ustedes han tenido casos similares a este que les comento y me llevé la sorpresa y, y luego estábamos un poco eh, como apenados todos, tanto el cirujano y nosotros sí. y todo de que, de que el diagnóstico no había sido acertado, pero tú mismo decías ahí, mire, a veces estos pacientes demoran seis años en hacerle el diagnóstico adecuado. Así es. Así es. Nosotros hemos tenido colitis isquémicas que simulan eh, eso que tú acabas de mencionar, pero hemos tenido la colitis alimentaria asociada a divertículos. Pero cada vez que hay divertículos hay que pensar que es una colitis mediada por la microbiota en, la, en los divertículos y sí que está presente ahí. Hemos tenido, yo tengo dos casos de Crohn-like, úlceras uh -huh. profundas interpuestas con mucosa sana, y una ulcerativa-like. parece que fuera colitis ulcerativa perfectamente. Un día dije que tiene un mayo 3 y me conté los divertículos y cuando hay divertículos ya no diagnosticamos enfermedad inflamatoria intestinal. Creemos que por ahí es la cosa. Sí, hay, hay varios diagnósticos de diferenciales importantes. Ok. Willy, una, otra pregunta es con respecto a, la, a, a las vacunas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes para lo de las vacunas? ¿Se, se apoyan con infectología? A veces no es tan fácil, pues siempre hay que llenar varios mipres con esto, o sea, como esa adherencia. Yo creo que esta población eh, eh, de adulto mayor es la que más requiere de pronto de vacunación, en sí, así no tengan enfermedad inflamatoria intestinal, este, ya teniendo enfermedad inflamatoria intestinal, obviamente, pues con mucho más razón, y si se van a someter a inmunosupresores, obviamente con mucho más razón. ¿Y, so, ¿y cómo hacen específicamente, en general, con las vacunas y específicamente con la de SOSTER? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes con eso? Realmente eh, nos apoyamos en el geriatra y el infectólogo. Salim, salimos, de, salimos, salimos de ahí nosotros. Porque lo que dice el MiPres, las... Las instancias de promoción y prevención. Si yo formulo eso, no me prestan atención. Esto lo mando una, a una unidad encargada de hacer esa profilaxis. Siempre lo mandamos allá. Esto es multidisciplinario. Me encanta tu pregunta, Fabián. Esta, esta entidad se maneja de manera multidisciplinaria. Todo mundo al tiempo. Creo que hay que conformar en los hospitales los equipos de geriatría, no, para todo, pero aquí, geriatría, nutrición, infectólogo. Es que es un equipo que no tiene pacientes y que responde por ellos como institución, se da cuenta lo importante que es que cada cual haga su pedacito que le corresponde. Uno tiene un participa fuertemente, dirige el, el grupo, pero otra gente es imprescindible que esté ahí. Entonces, en conclusión, mandamos al infectólogo y al geriatra. Y, y, y Fabián, el geriatra nos ayuda mucho en esto que, que William enfatizaba, de que hay unos pacientes que son frágiles y ellos clasifican muy bien la fragilidad y hay otros que en los artículos americanos que él re, refirió muy bien los llaman fit o sea que están en forma o sea usted puede tener los mismos 75 años por decir así pero no son comparables el uno con el otro el uno está fit o sea muy en forma cuida su dieta buen peso hace ejercicio por decir algo y el otro está muy frágil tiene como habilidades como lo explicó William y todo eso y es uh, el, el tratamiento y el manejo es absolutamente diferente y ahí el geriatra es clave, como él lo decía, y la clasificación del paciente. Sí, uno de los, de los objetivos de, de esta junta y, de, y del grupo col que coordina el doctor Fabio Gil es tratar de hacer centros de excelencia, William, enfatizando mucho en, en lo de crear grupos multidisciplinarios. no Vamos a tratar de como, de alguna u otra forma certificar un poco. Los centros para, para, para es, no, no, es algo voluntario, obviamente, y, y para aquellos que cumplan con todas estas normas, con todo este grupo multidisciplinario, con todo esto personal, este, a, aparte del gastroenterólogo, el coloprotólogo, que nos puede ayudar a manejar en estos pacientes, yo creo que vamos a apoyar mucho eso, ¿no? Eso, 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 vamos a hacer mucho énfasis en eso, sobre todo el otro año, ¿no? Con respecto a lo de enfermedad inflamatoria intestinal. Claro, muy bien. Bueno. Yo creo que hemos desarrollado el tema extensamente. Le agradecemos a William. La revisión realmente ha sido excelente con la última literatura y ya sabemos que estos pacientes no es lo mismo que pensábamos anteriormente, que no conocemos sobre esto, que nos toca estudiar, que hay una muy buena iniciativa que sería hacer una guía o una parte de la guía con la, el manejo y el y cómo se presenta la enfermedad inflamatoria en los pacientes adultos mayores. Entonces, yo creo que sería ya despedirnos, si ustedes están de acuerdo, agradecerle a William, agradecerle a Fabián y a todos. Vi una gran cantidad de nuestros amigos y compañeros que entraron al, al evento y todos felicitando a William por la conferencia. Excelente tema, muchas gracias, excelente conferencia y eso es repetitivo pues ustedes lo pueden ver, pero se, se, lo, se los digo así directamente. Entonces, pues si ustedes quieren hacer algunas palabras de cierre también. Bueno, mil gracias, Enrique. Ha sido un placer haberte visto, te veo muy bien. Fabián, muchas gracias. Quiero felicitarte, Fabián, por tus enseñanzas, tu desempeño. Créeme que hoy día tú representas para muchos de mis estudiantes como un paradigma. Todos te quieren seguir eres un eh, pensamiento en acción, tus publicaciones recientes sobre el tema han puesto a Colombia en perspectiva. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y para mí fue un placer estar con ustedes esta noche. Y me encanta la idea, Fabián y Fabio Gil, que está por ahí cerquita, que hagamos la guía de práctica clínica para el paciente adulto mayor. Me parecería fantástico. <laughs> Muchas gracias William este, y Enrique, gracias por aceptar la invitación. Vamos para allá con la guía, tenga la seguridad que sí. Y bueno, queremos invitarlo al evento de GCOL en Cartagena 19 y 20. Vamos a, re a repetir un poco estos temas. Eh, va a estar espectacular, con conferencias internacionales de primer nivel. Eh, tenemos una carrera 4K súper buena que la idea es que todos corramos, así no, así caminemos la carrera, pero intentemos y vamos a y vamos a, va a haber una cena de clausura que tenemos preparado para ustedes además del aprendizaje pues, que, que vamos a tener con las diferentes conferencias los esperamos de verdad con los brazos abiertos allá bueno no un abrazo y buenas noches para todos y qué bueno que se hayan podido conectar un abrazo sí, y bueno. gracias a William y Enrique por la participación. Qué gusto, Kike, mucho gusto. va a haber una categoría para adultos mayores en la carrera también también sí. <laughs> bueno, ahí vamos William especial un premio bien, especial, ¿no? un premio <risa> especial. <risa> gracias gracias buenas noches a todos gracias bueno, noches, amables. queridos